También me fue adelante. Ah, ok, una grabación. ¿Qué idioma escogemos hoy? Alemán. ¿Alemán? Ya. Okay. ¿Ya del idioma hablado? Sí. A ver. Alemán de Alemania, ¿verdad? Ok, no sé, alemán de Alemania. Es que hay de Suiza y de... Austria. Austria. Sí, no sé qué tan diferentes sean, pero bueno. Ok, a ver, muy bien. East Austria. Ok. Lo vamos a dar con el otro ejemplo. Ejemplo 3B. Entonces déjenme lección pasada. Crecimiento sesgado. Y todavía estamos en esto. Crecimiento sesgado. Ok, déjenme de una vez hacer la división. Ok, entonces ejemplo 3B. Entonces vamos a decir que el cambio porcentual en L es mayor a cero. Y el cambio porcentual en T es igual a cero. Ok, pregunta. ¿Esto es bueno? Bueno. ¿O malo? Malo. Malo. Para India. Y aquí vamos a enfatizar otra vez, según sus términos de intercambio. No vamos a usar otra medida de bienestar más que esa. Ok. Ok, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la primera cajita. Cambio porcentual en L es mayor a cero. Cambio porcentual en T es igual a cero. Ok. Ceteris paribus. ¿El cambio porcentual en Q sub X es igual a cero, mayor a cero o menor a cero? Carlos, escoge una persona. ¿Es Diego? ¿Es de aquí? Diego, sí. Sí, sí, sí. Estaba whatsappeando. Sí. X era intensivo en trabajo. Entonces, aumenta. Aumenta, muy bien. Muy bien, Diego. Ok, Diego, escoge una persona. Miguel. Miguel. Dale, Miguel, ¿qué le pasa? Cambio porcentual en la producción de comida. Es menor que cero. Menor a cero. Ok, me faltan dos detallitos. ¿Cuáles son los dos detallitos que me faltan? Déjame poner aquí punto y coma. ¿Cuál es un detalle que me falta? Un detalle. Dale, por favor, Miguel, escoge una persona. La persona más detallista del aula. Eugenio. Eugenio, dale. ¿Qué detalle me falta? Los precios. Ok, casi eso. Esto es para cualquier precio relativo internacional. Para cualquier P sub X sobre barra sobre P sub C sobre barra. Ok. Ok, y luego, ¿a qué se deben estos cambios porcentuales? ¿Cómo se llama el efecto o el teorema? Dale, por favor, Eugenio, escoge una persona. Leili. ¿Cuál fue la pregunta? ¿A qué se deben esos cambios porcentuales en producción? ¿Qué efecto? ¿Estudiar? ¿Mande? ¿Estudiar? No. Leili, escoge una persona. ¿Quién? Ah, sí, Michelle. De Rybczynski. Rybczynski, muy bien. Efecto Rybczynski. Efecto. Rybczynski. Ok. Ok. Ceteris paribus. A lo mejor tenemos que pasarnos para acá, no sé. Ceteris paribus. Ok. Q sub X más Q sub X asterisco sobre Q sub C más Q sub C asterisco. Ok. ¿Qué le pasa a esta relación? De producción. ¿Qué le pasa a esa relación de producción? Dale, por favor, Michelle. Escoge una persona. Alguien que no le haya tocado. Sorprende a esa persona. Sorpresa. Rubén. Aumenta. Aumenta, muy bien. Aumenta. Muy, muy bien. ¿Qué detalle me falta? Rubén, escoge una persona. Según tú, la más detallista del aula. Se fija en todo. Dariana, ok, dale. Dale, Dariana, te fijas en todo. Pues lo de para cualquier precio. Sí, muy bien.
Muy, muy bien. Para cualquier precio relativo internacional, peso X sobre barra sobre peso C sobre barra. Ok, muy, muy bien. Entonces, ahora déjenme borro esta división porque mejor me paso para acá. ¿Dónde todavía estoy? Aquí. Ok. Septa disparibus. Estamos en la gráfica de, ya llegó Perales, demanda relativa mundial, oferta relativa mundial. ¿Cómo llegaron tus libros antes que tú, Perales? Bajo de ella, no, yo. Ah, ok. De hecho, son de la biblioteca, pero... Okay, entonces, estamos con la gráfica de demanda relativa mundial, oferta relativa mundial. Ok, ¿cuál de esas dos curvas se va a mover? Perales, escoge una persona. Sara. La oferta relativa mundial, muy bien. OR sobre barra, ¿hacia dónde se mueve, Sara? Muy bien, se desplaza hacia la derecha. Se desplaza hacia... derecha. Ok, muy bien. Entonces, déjenmelo acá. Ceteris paribus. Ceteris paribus. ¿Qué le va a pasar a P sub X sobre barra sobre P sub C sobre barra en libre intercambio? X está en el numerador en esta gráfica. Se vale preguntar eso en clase y se vale preguntar eso en el examen. Ok, si no lo especifico. Si no lo especifico, pueden poner cualquier cosa en el numerador. Pero normalmente voy a escoger una variable. Ok, Sara, escoge una persona. Marisa. Ok, Marisa, dale. ¿Qué le pasa a ese precio relativo mundial? Aumenta. Ok, inténtalo otra vez. Disminuye. Muy bien. Disminuye. Disminuye. Ok, P sub X sobre barra sobre P sub C sobre barra. En libre intercambio. ¿Qué representa? ¿Qué representa? Marisa, escoge una persona. Paloma. ¿Puedo? P sub X sobre barra sobre P sub C sobre barra en libre intercambio. ¿Qué representa? No se refiere de que... oportunidad. Ok. No necesariamente. Escoge una persona, Paloma. Alguien que le gusta mucho el modelo estándar, le encanta. Carlos. Carlos, dale. Términos de intercambio, pero no recuerdo de cuándo. Ok, India exporta textiles, ¿verdad? Entonces, esos son los términos de intercambio de la India, o de India, perdón. Ok, entonces, déjenme corto aquí y me voy aquí abajito. Ok. Ceteris paribus. Ok, entonces déjenme, hago esto. No escribo esto. Términos de intercambio de India es P sub X sobre barra, sobre P sub C sobre barra en libre intercambio, y esos disminuyen. Disminuyen, punto y coma, y TI asterisco. Los términos de intercambio de Rusia, ¿cuáles serían? Carlos, escoge una persona. Dariana. Dariana. ¿Cómo se dice Dariana en alemán? There we are. Okay, dale, Dariana. Pues sería P sub C sobre barra entre P sub X. P, dilo otra vez. P sub C sobre barra sobre P sub X sobre barra. P sub C sobre barra sobre P sub X sobre barra. Sí, pueden ser asteriscos o sobre barras en libre intercambio. ¿Qué le pasa a esos términos de intercambio, Dariana? Aumentan. Aumentan. ¿Tu nombre en alemán es Mariana o Cameraman? Cameraman. Ok, entonces, ok. Ahí está. Entonces, Dariana, escoge una persona. Perales. Perales. ¿India está mejor o peor? Nada más fíjate en esto. En esa cara. Ah, mejor. Ok, inténtalo otra vez. Peor. Muy bien. Está peor. Está peor, punto y coma. Perales, Rusia está. Mejor. Mejor. Ah.
Aquí voy a poner la gráfica porque no tiene tanto chiste. Eje vertical, eje horizontal, cero en el origen. Tengo Q sub X sobre barra sobre Q sub C sobre barra. Y acá en el eje vertical, P sub X sobre barra sobre P sub C sobre barra. Ok. ¿Quién se acuerda cómo graficar? ¿Qué? ¿Cuál es la primera curva que voy a dibujar? La primera. Regla general. ¿Cuál es la primera curva que dibujo? Dale, por favor, Perales, escoge una persona que le encante graficar. Ok, Dylan. Dylan. Demanda. Demanda relativa mundial. Muy bien. ¿Por qué, Dylan? Porque es la curva que no se mueve. Exacto. Primero esa. Primero esa. Ver sobre barras. Ok. Ahora, ¿hacia dónde se va a mover oferta relativa? Fíjense en las cajitas. Diego. Hacia la derecha. Entonces, ¿dónde pongo la primera oferta relativa mundial? Pues arriba a la izquierda. Sí, cargado a la izquierda, ¿verdad? Ok. Entonces hago esto. OR sobre barra cero. Y antes que cualquier otra cosa, marco. P sub X sobre barra sobre P sub C sobre barra. Libre intercambio cero. Y vamos a ver si esto cabe aquí. Yo digo que sí. Q sub X sobre barra sobre Q sub C sobre barra. Libre intercambio cero. Y ahora esa curva se desplaza a la derecha. Hagan un desplazamiento más o menos grandecito. OR sub 1. Y este es Q sub X sobre barra sobre Q sub C sobre barra. Libre intercambio 1. Y luego, para que no haya duda, pongan sus flechitas. ¿Cuál es la regla general cuando se trata de gráficas y tablas? Las gráficas deben estar dibujadas de tal forma que... ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Agarran esta gráfica y ¿dónde la dejan? Mirada por ahí. Sí. ¿Y cuál es la prueba? Pues que cualquier persona que lo vea entienda. Eso es muy... Está muy fuerte. Cualquier economista que... Lo entiende. Sí, cualquier persona, pues quién sabe, ¿verdad? Cualquier persona, quién sabe. Ok. Dudo que muchos diputados lo entiendan, pero. Viva el gobierno. O el peje. Ok, entonces. Ok, ahora sí, las reglas generales. Déjame borrar aquí. Ok, en el modelo estándar, están a punto de gritarme. Este es el grupo que me lanza indirecto. Este es el grupo. No, este no es el grupo que me. Ustedes son el grupo que me lanza indirecto. Está escribiendo, profesor. Está escribiendo. El modelo estándar. El crecimiento. Una pregunta. Ahí el precio objetivo sería con su 20 segundos, ¿verdad? Muchas gracias. Se me olvidó. P sub X sobre barra sobre P sub C sobre barra en libre intercambio 1. Muchísimas gracias. Se me olvidó. Sí. Sí, eso es muy importante. Poner todo. Que en modelo estándar el crecimiento puede ser sesgado. Sesgado a la exportación, es decir, el cambio porcentual en L, ok, puede ser mayor al cambio porcentual en tierra, o puede ser sesgado a la importación. El cambio porcentual en L puede ser menor al cambio porcentual en T. Es la manera más general de expresarlo. Entonces, trabajo y tierra pueden aumentar las dotaciones, pero si el cambio porcentual en T es mayor al cambio porcentual en L, para India, dejemos eso en claro, para India, el crecimiento es sesgado a la exportación. En caso contrario, para India, es a la importación. Ok, muy bien. Entonces, vamos a poner más cajitas aquí. Entonces, el cambio porcentual en L es mayor al cambio porcentual en T,
Ceteris paribus. Acuérdense, India exporta textiles. Textiles son intensivos en trabajo. Entonces, este es crecimiento sesgado a la exportación. Crecimiento sesgado a la exportación. Y déjenme lo pongo aquí para que no se les olvide. India exporta X intensivo en... Ok, nada más por cuando lo estudian, no se les olvide. Es caso muy específico de la India. Ok, ceteris paribus, ya vimos. Ceteris paribus y puntos suspensivos, porque no vamos a poner toda la lógica aquí. Términos de intercambio igual a P sub X sobre P sub C. Voy a ponerle sobre barras. En libre intercambio, disminuye. Ok. Ceteris paribus. India está peor. India está peor. Ahora, nuevamente voy a especificar. Exclusivamente según los términos de intercambio. Ok, si nada más nos fijamos en esa variable, llegamos a esa conclusión. Ok, caso contrario. El cambio porcentual en L es menor al cambio porcentual en T. Ceteris paribus. Juan, escoge una persona. Eugenia. ¿Cuál es la siguiente caja, Eugenia? ¿Qué dice? Crecimiento sesgado a la exportación. Muy bien. Crecimiento sesgado a la importación. India importa comida. Importa C intensiva en T. Ok. Para que quede completito. Ceteris paribus. Ok, después de algunos pasos, llego a la conclusión que los términos de intercambio de India, que son igual a P sub X sobre barra, sobre P sub C sobre barra en libre intercambio, aumentan. Ok. Ceteris paribus. Eugenia, escoge una persona. ¿Quién? Dylan, dale. ¿India está peor o mejor? India está peor. Inténtalo otra vez. Ah, ok. Está mejor. Sí, India está mejor. Por eso lo estamos repasando tanto. Está mejor. No me lo van a creer, pero hay gente que se pone nerviosa durante los exámenes. Ok, eso es muy importante que tengan esto muy bien practicado, muy bien entrenado. El modelo estándar no es difícil. De hecho, lo que falta del curso, lo que resta del curso, no es difícil. No es difícil. Lo podríamos enseñar en intro a la micro, pero no tenemos el tiempo. Ese es el detalle, no hay tiempo. Ok, entonces. Noten. No se olviden de lo que está sucediendo al mismo tiempo. Vamos a ver si todo cabe aquí. No sé si quepa aquí. Entonces, el cambio porcentual en L, digamos, es mayor al cambio porcentual en T. Ok. Ceteris paribus. El cambio porcentual en Q sub X es mayor a cero, igual a cero o menor a cero. Dale, por favor, Paloma, escoge una persona. Marisa. No veo hasta puntos. Es mayor a cero. Muy bien. El sector textil se expande y... ¿El sector de comida? Dale, Marisa. ¿Se contrae? Sí, se contrae. Ok. Y esto es para cualquier P sub X sobre barra sobre P sub C sobre barra. Ok. Ok. Ahí tenemos eso. Qué bueno, qué padre. Ok. En el ceteris paribus, después de algunos pasos, llego a OR mundial, oferta relativa mundial, se desplaza a la derecha, a la derecha,
Ok, y déjenme pongo esto aquí a ver si cabe. Ceteris paribus, los términos de intercambio P sub X sobre P sub C sobre barra en libre intercambio disminuyen. Voy a abreviar esto con disme. Disminuyen. Ok. Disminuyen. Ceteris paribus, India está peor. Ok, muy bien. Pero ahora fíjense. Si P sub X sobre P sub C disminuye, ¿qué le pasa a W sobre R? El salario relativo en la India. ¿Qué le sucede? Dale, por favor, Marisa, escoge una persona. Miguel. Disminuye, muy bien. Disminuye. Y si W sobre R disminuye, ¿qué le pasa a los trabajadores? ¿Ganan o pierden, Rubén? Los trabajadores pierden. Pierden. ¿Quién gana? Me fue historia de las empresas. Sí, los dueños de la tierra, muy bien. Los terratenientes ganan. Ok. Ahora, nada más para ser más específicos. Este de aquí es el efecto Rybczynski. Esto. Ok. Esto. Esto de aquí, ¿qué es? ¿Qué me dice que esto va a suceder? Dale, por favor, Axel, escoge una persona. Palomo. Es el de SS, ¿no? Sí. El teorema Stolper-Samuelson. Teorema Stolper-Samuelson. Ahí está. Entonces, ahora la situación se vuelve más interesante. ¿La apertura comercial de India es buena o mala? Es buena o mala. También acuérdense de algo que voy a escribir en este pintarrón. Hay ganancias de comercio positivas. India está consumiendo más allá de sus posibilidades de producción. Entonces, ¿la apertura comercial de la India es buena o mala? Es buena o mala. Dale, por favor, Sara, escoge una persona. La persona más sofisticada del aula. Lady, dale. Ok, la pregunta es, ¿la apertura comercial de la India es buena o mala? Pues es buena. Ok, ¿por qué? Porque, por ejemplo, pues ahí dijimos que estaba mejor. Es que siento que depende de qué es mayor, si el canal porcentual de él o el canal porcentual del teatro. Ok, ¿sí ven cómo ahora la historia es más complicada? Porque según los términos de intercambio, India está peor. Pero según las ganancias de comercio está mejor. Según los trabajadores, la apertura comercial es mala idea. Según los terratenientes es buena idea. Es lo padre de estos modelos. No son muy matemáticos, pero sí nos dan, nos ayudan a explicar la complejidad del comercio internacional y por qué la gente a veces está en contra y a veces está a favor. Es este choque. Ahora no sabes, no es tan claro. No es tan claro si esto es bueno o malo. Ya terminé una serie de pintarrones. ¿Hay algo que quieran leer que no puedan leer? ¿Hay algo que no hayan entendido? ¿Cómo se relacionan los precios con el salario? O sea, que porque si P sobre X, W. El teorema Stolper-Samuelson dice que el movimiento del precio relativo va a afectar directamente al movimiento del salario relativo. Ah. Entonces, como X es intensivo en L, cuando P sub X sobre P sub C disminuye, W sobre R disminuye. Sí, es el teorema Stolper-Samuelson. Ok, otro detalle. La gente que está en línea, algo que no puedan leer. Ok.
Ah, primero pintarlo. Voy a borrar. Y voy a poner eso que quiero poner. Entonces, aquí no borro aquí. Sí, ahora esto es muy interesante. Es mucho más interesante que el modelo ricardiano. Vamos a borrar aquí. Borro. Ok. Ah, tengo una pregunta para ustedes, pero ahorita se las hago. Ok. Ahora, también tengan en cuenta, que las ganancias de comercio de la India son positivas. Esta es la complejidad. Esta es la complejidad de evaluar el impacto del comercio internacional. Ok. Los términos de intercambio disminuyen en este ejemplo. Disminuyen. Pero las ganancias de comercio son positivas. Los trabajadores, L, pierden. Pero terratenientes, T, ganan. Entonces, la pregunta, la apertura comercial de India a Rusia, ¿es buena o mala? Ya no es tan sencillo llegar a conclusión definitiva. Y se complicará más al añadir política comercial. Es decir, al añadir aranceles y subsidios a la exportación. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? ¿Qué es lo que sigue? ¿Ok? Ok, muy bien. Déjenme borrar. Antes de que se me olvide, la pregunta es esto. Le estaba comentando a alguien que últimamente me he sentido mal mentalmente. He sentido como que mi vida es muy aburrida. Estaba repasando mi currículum porque tenía que entregarlo a dirección y dije, ching, son 15 años de mi vida. Y alguien me dijo, lo que te falta, Lorenzo, en tu vida es drama. Y yo, pero ya tengo drama. Precisamente esta semana voy a hablar más. No. Lo que tienes que hacer es ver La Rosa de Guadalupe. ¿Qué es eso? ¿Es un anime? Es una tipo de telenovela que produce Televisa, ¿no? Más o menos. Son como muchas mini historias, por decir así. Es como Silvia Pinal, los casos. Sí, es como Silvia Pinal. Mujer, casos a la vida. Ok, me recomendaron eso, no creo que. Hay una niña que 8 años y le quita el teléfono, se lo avienta así, y se avienta la niña por él desde 3 pisos o algo así. ¿O no les... niña que años desde que le quita el teléfono para la calle, desde el balcón y se avienta ahí. Y la niña. Ok. La rosa o los mágicos vende cuando piden con calucidad. Así todo mágicamente se solucioné. La Virgen, aparece una rosa blanca al lado de la Virgen y luego todos, ¡ah, qué bonita rosa! Y está, o en, como dice el dicho, es un señor bien chismoso que está platicando con alguien, el señor está bien chicano, a ver qué dices. Y todavía, no con escuchar, ahí te interrumpe y te dice, no, no hagan esto. Ah, ok. Ese tipo de drama. Ah, ok. O sea, prepárese porque son más de 1500 capítulos. Sí. La Rosa de Guadalupe es la única participación que hemos tenido de la gente. De La Rosa de Guadalupe. Ok, sí, me prepararé. Entonces es como Evangelion, algo así, ¿no? Tiene muchos episodios. Pues es que tiene. Es que nos sale desde que estábamos en primaria y primaria. Porque ni que no eran nacidos, ¿sabes? Sí, es bendición.
Ah, 15 años de misión, ok. Bueno, a ver, entonces, lo tendré en mente. Desplazamientos. Simultáneos, yo creo que un año. Ok, entonces, ah. Y yo, Arancel. ¿Cómo conocen Guadalupe en Japón? Ok, arancel, ok. Entonces, primero vamos a definir lo que es un arancel. Arancel, y lo voy a abreviar como AR. Ok, ¿qué es un arancel? ¿Quién no sabe lo que es un arancel? Ah, qué bueno. Entonces, dale por favor, Lady, ¿qué es un arancel? Es lo del impuesto a la importación. Sí, es un impuesto a la importación. Muy bien. Ok, esto es un impuesto aplicado. Impuesto aplicado a bienes importados. Ok, bienes importados. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué le pasa a los términos de intercambio? ¿Qué le pasa a los términos de intercambio cuando un país impone un arancel? Ok, entonces, el arancel separa el precio interno del externo. Eso es lo que hace. Ok. Es como un impuesto. Lo que vimos en intro la micro. ¿Se acuerdan de intro la micro? La cuña. Que separa el precio que paga el consumidor del precio que recibe el productor. Salud. Salud. Ok. Ok. Entonces, ¿se acuerdan de eso? No se acuerdan de eso. Ok. Entonces, bueno, es eso. Ok, entonces en libre intercambio, el precio interno es igual al precio externo. Ok, entonces tengo P sub I es igual a P sub I en libre intercambio para cualquier bien I. Ahí está, así. Ok. Déjenme borrar aquí. Ah, tengo que cambiar el pintarrón. Perdí el control. ¿Dónde está? Aquí. Ok, déjenme borrar. Ok, entonces. Entonces, al poner el arancel, el precio interno es, de puesto en blanco, es al externo. Ok, adivinen, cuando pongo el arancel, ¿qué le va a pasar al precio que se cobra por el bien dentro del país? A comparación de lo que se cobra fuera del país. Dale, por favor, Michelle, escoge una persona. Alguien que no le haya tocado, Michelle. Busca esa persona, no te va a dar los ojos. Va a ser como que está escribiendo. Juan. Que... Ok, Juan, nunca te ha tocado, dale. Ok, la pregunta es, al poner el arancel, ¿qué le pasa al precio interno con relación al externo? Baja. ¿Mande? Baja. Ok, inténtalo otra vez. Aumenta. Entonces, el precio interno ahora es mayor al externo. Entonces, P sub I, arancel, superíndice A, arancel, es mayor a P sub I en libre intercambio para cualquier bien I al que se le pone el arancel. Ok, esto modifica. Eso modifica el comportamiento de consumidores y productores. Ahora, cuando le estamos hablando a los moogles, a los no economistas, usamos esa palabra, modifica. Pero cuando estamos aquí entre nos, ¿qué palabra usamos?
¿No? ¿No? Distorsiona. Distorsiona. Esto distorsiona. Distorsiona. El comportamiento de consumidores y productores. ¿Sí? Ok, entonces, para los siguientes ejemplos, usaremos el siguiente patrón comercial. Entonces, ténganlo en mente, por favor. Vamos a usar el patrón comercial de Alemania, Reino Unido. Alemania en un lado, Reino Unido en el otro. Déjenme nada más, veo algo. Sí, a ver. Alemania es doméstico, Reino Unido es extranjero. Ok. Entonces, Alemania le va a exportar a Reino Unido carbón, que voy a abreviar con una B de burro. Reino Unido le va a exportar a Alemania textiles, que abrevio con X, y como es Reino Unido, tiene un asterisco. Ok, entonces vamos a usar ese patrón de intercambio. También en la siguiente lección, cuando hablemos de lo que pasó en el debate de 1919, el legendario debate, tan legendario que nadie lo conoce, entre John Maynard Keynes y Bertha Olin, del modelo Heckscher-Ohlin. Okay. Que fue muy controversial. Vamos a borrar aquí. Doctor, tengo una pregunta. Mande. Yo veo como que documentos así de la Revolución Industrial y eso, y sería bien decir que Gran Bretaña es Reino Unido, ¿o no? Casi. Según yo, es por lo de Irlanda, ¿no? Que sí. Irlanda. Irlanda del Norte. Es parte del Reino Unido. Pero se puede decir que, o sea, si vas a explicar algo, si dirías que es Reino Unido, o dirían de qué. O como uno puede decir. Okay. Si vas a Irlanda del Norte, okay, hay mucha gente que te va a decir que son británicos, aunque hayan nacido en Irlanda del Norte, se identifican como británicos. Entonces, sí, para ellos, Gran Bretaña incluye Irlanda del Norte. Este, okay. Hay muchos irlandeses que dicen que la frontera entre Reino Unido y Irlanda debería ser el Mar de Irlanda, la que todo debería ser una isla. Mande, Perales. Es que no, ¿cuál es el gentilicio de Reino Unido? ¿No, qué, perdón? El gentilicio de Reino Unido. Este, no sabría decirte. Es que, pues, entonces, sí. Que por eso dicen, no, sí, y es que el problema es eso, es que hay un segmento de personas que viven en Irlanda del Norte que se consideran británicos. Tienen banderas de Gran Bretaña en la ventana, tienen fotos de la reina en su sala y en sus cantinas, o sea, sí. ¿Mande? Ya en la Virgen. Sí, no quiere saber lo que dicen de la Virgen o el Papa. Son protestantes. Sí, o sea, pero sí, o sea, este, Reino Unido es... ¿Qué es? Es como si fuera Gran Bretaña, pero no digo nada. Sí. Se pensaba que Irlanda se iba a unificar por Brexit, porque la mayoría de los irlandeses del norte se opusieron, querían seguir siendo parte de la Unión Europea. Y mucha gente de Irlanda del Norte ya tiene pasaporte irlandés. También Escocia se quiere separar para poder tener la Unión Europea. Sí, algunos escoceses sí, quieren separarse. ¿Pero por qué se separó Reino Unido de la Unión Europea? No sé. Es una larga historia, yo no sé. No sé. No tengo idea. El tema europeo siempre ha sido muy raro en, para los, la política del Reino Unido. Vamos a borrar aquí. Profe. Ande. En carbón, en el patrón de intercambio, ¿con qué letra lo identificó? B mayúscula. Ok, muchas gracias. B de bellota. O de burro. O de ballena, no sé. Ok, entonces. Vamos a ver, ejemplo 1A. Ejemplo 1A. Alemania
pone un arancel AR a textiles, reinunidenses. No se crean, los les inventé un gentilicio y a resolver los problemas. Reino Unido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los términos de intercambio de Alemania y los T y asterisco, términos de intercambio de Reino Unido? Ok. Entonces, arancel. Arancel a textiles. Fíjense lo que estoy a punto de escribir. Británicos. Entonces, subconscientemente, puse eso como un gentilicio. Déjenme borro aquí. A textiles británicos. Ustedes no tienen que hacer esto, pero yo quizás sí, porque necesito espacio aquí abajo y acá al ladito. Ok. Ceteris paribus. El precio de textiles en Alemania. P sub X. ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede? A P sub X. Dale, por favor, Rubén, escoge una persona. La persona más británica del aula, dale. Una persona que te recuerda mucho. Diego. Diego. ¿Qué? ¿Por qué? No sé. Ok, dale, Diego. Tendrían que aumentar. Sí. P sub X aumenta. Aumenta. Al interior. Al interior. De Alemania. Miren, miren, este era yo cuando era profesor joven. Voy a subrayar lo importante. No te hablo. Hasta que me di cuenta, es una bobosada. P sub X es mayor a P sub X sobre barra libre intercambio. Para que me entiendan. Ok, muy bien. Entonces, va a haber dos cambios. Ceteris paribus, ceteris paribus. Ok, entonces, ¿para dónde quieren ir? ¿Abajo o a la derecha? Dale, por favor, Diego, escoge una persona. Eugenio. Eugenia. ¿Abajo? Sí, ¿qué vas a decir, Diego? Nada, nada. Ok, abajo. Vamos abajo. Ok, entonces. Eugenia. La cantidad demandada de textiles. Cantidad demandada de textiles británicos o de textiles. Voy a poner aquí de textiles. ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede, Eugenia? Disminuye. Muy bien, disminuye. Disminuye. La cantidad demandada de carbón. ¿Qué le sucede, Eugenio? Me equivoqué. Déjenme hacer dos cosas aquí. Déjenme borrar esa caja y poner esta. P sub X sobre P sub B aumenta. Es lo que debía haberle preguntado a Eugenio. ¿Qué le pasa al precio relativo de textiles? Aumenta al interior de Alemania. Al interior de Alemania. Y ya veo que no voy a tener espacio para hacer esto bien aquí. Entonces, me voy a ir a ese otro pintarrón. Okay. Aquí lo voy a dejar. Entonces, ok. ¿Hay algo que quieran leer que no puedan leer? ¿Hay algo que quieran leer que no puedan leer? En línea. ¿Hay algo? Mando, Daniela. La última cajita. Sí. P sub X sobre P sub B aumenta el interior de Alemania. Y voy a volver a reconstruir todo ese relajo ahí. Ok, ok. Déjame borrar. El último renglón aranceles y subsidios. Ah, ok. Y se complica más al añadir política comercial. Aranceles y subsidios a la exportación. Gracias. Por nada. Ok, vamos a borrar aquí. ¿Por qué traen belices y patinetas sobre el placer? Es que es anything but a backpack.
Que traigas lo que sea más en la mochila. Anything but a backpack. Entonces, eso huele a una idea de Safek. Sí, ¿verdad? Sí. Es una idea de Safek, ¿verdad? Es de Semana del Espíritu. Mañana toca de playeras de equipos. Y ¿Semana del Espíritu? Sí. Para animarnos a los exámenes porque estamos tristes. ¿Por qué están tristes? Por cosas. ¿Por cosas? No, por cosas. Ve la Rosa de Guadalupe. Es lo que me recomendaba. Me recomendó mucho esta persona un episodio, digo, te encargo el de Aguas Locas. Ah, está bueno eso. Yo voy a creer que son Aguas Locas, pero bueno, está bueno. ¿Qué son Aguas Locas? Agua, o sea, lo que sea líquido, combinado con alcohol. Haz de cuenta que en un así, le echas Powerade, cosas así, y al final le echas Tonayán o Avali. Qué chistoso, yo hago lo mismo, pero no le añado tan. Ni nada. No, exactamente lo mismo. Ok, entonces vamos a ver. Este fue mi voz interior. Ancel a textiles. Textiles. Profe, ¿puede cambiar el pizarrón, por favor? Sí. Algún día voy a decir que no, a ver qué sucede, ok. ¡No! Ok, Satoris Paribus. P sub X aumenta al interior de Alemania. Ok, de Alemania. Ok, y luego lo que debía haberle preguntado a Eugenia. P sub X sobre P sub B aumenta al interior de Alemania. Ok, ahora sí, lo que contestó Eugenia correctamente, ceteris paribus, la cantidad demandada de textiles, disminuye, cumple coma, la cantidad demandada de carbón, aumenta, punto. Ok, déjenme nada más ver aquí. Ok, ceteris paribus, y acá va a haber otra flechita, ceteris paribus. Vamos a ver si tengo espacio para añadir un paso más. O a lo mejor me brinco este paso y si tienen preguntas ya lo agrego acá en un paréntesis. Ok. La X está en el numerador para todos estos ejemplos, ¿ok? Si la cantidad demandada de textiles disminuye en Alemania y la cantidad demandada de carbón aumenta en Alemania, ¿qué le pasa a la demanda relativa mundial? Ceteris paribus. Todo lo demás está constante. Ceteris paribus. Eugenia, escoge una persona que le encanta mucho usar ceteris paribus. Marisa, dale. ¿Cómo iba la pregunta? Ok, si la cantidad demandada de textiles en Alemania disminuye y la cantidad demandada de carbón aumenta, ¿qué le va a pasar a la demanda relativa mundial? Si no lo ven, hacemos el paso intermedio. Tú dime, Marisa, si lo ves o no lo ves. No. Ok, paso intermedio. Ok, entonces. Q sub X más Q sub X asterisco sobre Q sub C más Q sub C asterisco. ¿Qué le pasa a esa razón, Marisa? ¿Aumenta? Aumenta no. La cantidad de textiles demandado disminuye. La cantidad demandada de carbón aumenta. Este disminuye, este aumenta. Entonces disminuye. Profe, ¿no sería Q sub B? ¿Mande? ¿No sería Q sub B, o sea, por la B del carbón? Si quieren, sí, Q sub B. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Sí, sería Q sub B.
Ok, la cantidad de carbón aumenta, la cantidad de textiles disminuye. Ahora, ¿qué detalle me falta? Nada más me falta un detalle. ¿Esto pasa en Alemania independiente de qué? De los precios. De los precios relativos, muy bien. Allá afuera. Entonces, para cualquier, P sub X sobre barra sobre P sub C sobre barra. Ok, muy bien. Entonces, ceteris paribus, ahora sí, Marisa, escogí una persona. Puedes escogerte a ti mismo. ¿Qué le pasa a la demanda relativa mundial? ¿Vale? Ok, sí, disminuye. DR disminuye o se desplaza a la izquierda. Y esto lo vamos a graficar, obviamente. Se desplaza a la izquierda. Ok, déjenme borro aquí, porque se me hace que voy a necesitar espacio. Ok, ahora sí. Vamos a dejarlo así. Todavía nos faltan una o dos cajitas. Pero ahora vamos a seguir este camino aquí. Entonces, la cantidad demandada, y dejen que la flechita apunte un poquito para acá. Ok. Estamos hablando de cantidad demandada. Ahora vamos a hablar de cantidad ofrecida. La cantidad ofrecida de textiles. ¿Qué le pasa a la cantidad ofrecida de textiles? Marisa, escoge una persona. Alguien que no le haya tocado. Tania. ¿Quién? Tania, dale. ¿Mande? Disminuye. Ok, vamos a ver. P sub X sobre P sub B aumenta el interior de Alemania. El precio relativo de textiles aumenta al interior de Alemania. Entonces, al interior de Alemania, la cantidad oficial de textiles aumenta. Aumenta. Muy bien, aumenta. Ley de oferta, acuérdense. Y esta era la ley de demanda. Cantidad ofrecida de carbón. ¿Qué le pasa a la cantidad ofrecida de carbón? Tania, escoge una persona. Perales. La cantidad, ¿qué, no? Cantidad ofrecida de carbón, sí. No. Disminuye. Ceteris paribus, ¿verdad? Disminuye. Ahora, se me están olvidando algunos detalles importantes, entonces déjenme plumón negro. Aquí arribita de esta caja, quiero poner para cualquier P sub X sobre barra, sobre P sub B sobre barra. Ya me pongo eso entre corchetes. Y acá arribita voy a hacer lo mismo. Para cualquier P sub X sobre barra, sobre P sub B sobre barra. Quiero incluir eso porque me quiero recordar que el fin es ver cuál curva se mueve en el ámbito internacional. Está pasando independiente del precio relativo de textiles fuera de Alemania. Ok, entonces tengo eso, qué bueno, qué padre. Entonces aquí pongan changuitos, vamos a ver si sucede. Ceteris paribus. Ok, ¿qué le pasa a la oferta relativa mundial? ¡Ey, espérenme! Déjenme, lo hago simétrico. Ah, me acordé de algo muy triste. Ok. Q sub X más Q sub X asterisco sobre Q sub B más Q sub B asterisco. Ahora estamos hablando de cantidades ofrecidas, ¿ok? Aquí pueden ponerle subíndice D, porque son cantidades demandadas. Aquí le voy a poner un subíndice S. ¿Ok? S. Ok, entonces. Dariana, escoge una persona. Escoge una persona de esa fe. Palomo. A ver, Palomo. ¿Tú fuiste el del ideal? ¿Cómo es anything but? Anything but. No traigas mochila. ¿Por qué en inglés? Es que el friend viene de Estados Unidos, es de TikTok. ¿El qué? La tendencia. Ah, la tendencia. Sí, es una tendencia. Ah, ok. Ok. Ok, entonces. Aumentar.
Eso aumenta. Sí, va a aumentar. Eso aumenta. ¿Y qué me falta, Palomo? Es para cualquier P sub X sobre P sub C barra. Sí, sobre P sub C sobre barra. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Ahora, ceteris paribus. ¿Qué le va a pasar a OR sobre barra? Palomo, escoge una persona. Una persona que... Ok, una persona que no trajo mochila. Varios que se trajeron mochila. So. Perales. Lady, ¿tú sales de la ciudad? Es que la quité porque iba a hacer mucho show, se cantó y se nada más toma la mochila adentro de la maleta. Ah, entonces no estás. Sí, no estás realmente haciendo la actividad. No, pero pues aquí está la maleta. Ok. Está cargando doble, ¿no? Para la foto. Para la foto. Ok, entonces Lady escoge una persona crítica. ¿Como crítico? Sí. Perales. Perales, ok, Perales. A ver, dale. OR Mundial se desplaza hacia dónde. Es pregunta muy chistosa. A la derecha se desplaza. No, es que cuando dijo a mí un crítico, dije, se me va a ir la ley. Se desplaza. A la derecha. Sí, ok, entonces, ceteris paribus, aquí es donde se juntan. Ok. ¿Qué le va a pasar a P sub X sobre barra, P sub C sobre barra? P sub X sobre barra sobre P sub C sobre barra, disculpen. Ah, ya me duele menos el chamorro. ¿Se acuerdan? Me he estado echando un chorro de marihuanol. De la sirenita. Okay. De la historia que nos contó. Ah, sí, la sirenita. No me acordaba de eso. Ok, ¿qué le va a pasar al precio relativo de textiles en el mercado internacional? Juan, escoge una persona. Profe. Alguien, mande. Bueno, antes de que siga, o sea, la verdad, yo no sé por qué, o sea, viendo la demanda sí sé de que lo que pasa, pero no sé por qué, o sea, ofrecerían más textiles si los aranceles no, o sea, no tendrían los beneficios los productores. De hecho, sí, los productores alemanes gozarían de un precio mayor y de menor competencia, ¿verdad? Entonces te transfieres a ese sector. Hay más dinero en eso. Bueno, lo estoy procesando, entonces. Ok. O sea, el dinero recaudado de los aranceles es para los productores. No, no. Ese va al gobierno. Pero el precio aumenta. Entonces, ok. Lo que sucede con un arancel... El precio al interior del país aumenta, ¿verdad? Sí. Si lo graficas en equilibrio parcial, el excedente del productor aumenta. Ceteris paribus, los beneficios aumentan. Recibes más por el bien y ya no tienes que competir con los ingleses que producen textiles, ¿verdad? Tienes menor competencia. Es más ganancia. Por eso te mueves para allá. Produces más. Sí, esa es la lógica. Sí. ¿Qué pasó, Perales? ¿Qué no puedes ver? No se ve. Ok, entonces, ¿quién iba? ¿A quién? Juan, escoge una persona. Miguel. Ahorita voy a decir algo que está haciendo Juan. Dale, Miguel. No es malo. Disminuye. Ok, vamos a ver. ¿Se desplaza a la derecha? Sí, disminuye. Muy bien. Disminuye. Aquí no hagan lo que hicieron alumnos en un semestre que pusieron disminuye para cualquier precio relativo. No. Ok, entonces. Ceteris paribus. Los términos de intercambio de Alemania. Estoy escribiendo esto para mí porque soy capaz de poner India. Los términos de intercambio de Alemania. ¿Qué les sucede? ¿Aumentan o disminuyen? Dale, por favor, Michelle, escoge una persona. Eugenia. Si no lo ves, dime. No lo veo. Ok. Perales, mande. No es B.
Sí, es B en vez de C. Les digo. Muchas gracias. Es B en vez de C. Ok. ¿Mande? Propio. Ok. ¿Cómo? Cuando dicen no sé gracias, es de nada. ¿No dicen de nada? Pues depende. ¿De qué? Del lugar, del señor. Ok. La primera vez que alguien me dice eso. Ok, entonces, los términos de intercambio. Iniciarse y seguir. Ok. Pero los señores ya grandes. ¿Los señores ya grandes dicen qué? Propio. Ah, ok. Pero tú no eres señor grande. Es que tengo bigote. Ok, entonces, Perales, escoge una persona. Aquí está. Ok, Eugenia. Ahora los términos de intercambio los ves. Alemania exporta carbón. Conozco, ese, el de azul. Ah, Eugenio. Eugenio. Ok, el de lentes, los dos tienen lentes. Pero por dos. Ok, dale Eugenio. ¿Qué le pasa a los términos de intercambio de Alemania? Aumentan, muy bien. Aumentan. ¿Y qué le pasa a los términos de intercambio del Reino Unido? Eso sería P sub X sobre barra sobre P sub B. Eso es redundante. Disminuyen. Ok, Eugenio, escoge a la persona más pesimista del aula. Así, pesimista. No sé. Le dices, me duele la cabeza y dices, ah, a lo mejor es un tumor. Perales. Dale. ¿Alemania está mejor o peor? Mejor. ¿Reino Unido está mejor o peor? Muy bien. Entonces, Alemania está mejor. Reino Unido está peor. Ok. Es una historia medio larga, como pueden ver. Ok. Entonces, si esto aparecería en un examen, ¿cuántos puntos valdría? Todo el examen. No, valdría todo el examen. No puede valer todo el examen. Dale, por favor, Dylan, escoge una persona. Puede ser en línea también. Ah, bueno, Luis. Ok, Luis. Luis no está. ¿Quién es? Sotelo. Ah, ok. Dale, Luis. ¿Cuántos puntos valdría? Pues, si no es que vale todo el examen, unos 10 o 12 puntos. Un punto por cajita. Sería justo. Okay. Ok, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Puede valer 12 puntos o también puede valer 6? Si es medio punto. Ok. Ahora, ¿qué nos falta poner? ¿Qué nos falta poner? Y el bate. No, ¿qué nos falta poner? Rubén, ¿qué falta? Le voy a preguntar a gente que trajo mochila. Si es... No sé. ¿La gráfica? Sí, la gráfica. Sí, la gráfica. Entonces, eje vertical, eje horizontal, cero en el origen. Ok, tengo Q sub X sobre barra, sobre Q sub C sobre barra. Y acá arribita tengo P sub X sobre barra, sobre P sub B sobre barra, discúlpenme. Déjame cambiar esto una B. Ok. Tengo demanda relativa mundial sub cero, oferta relativa mundial sub cero. Ok. Y voy a tener aquí Q sub X sobre Q sub B sobre barra sub cero. Ok. Entonces, la demanda relativa mundial se va a la izquierda, ¿verdad? Vamos a poner eso. Y esta es demanda relativa mundial sub 1. Y la oferta relativa mundial se va a la derecha. Ahora, fíjense, eso es algo que yo hago para economizar, para no batallar con la gráfica. Primero que nada, nuevamente se me está chispoteando. Este es P sub X sobre barra sobre P sub C sobre barra.
en libre intercambio. Le pueden agregar un superíndice cero, si quieren. ¿Ok? Ok, muy bien. Ahora, la oferta relativa mundial se va a desplazar a la derecha y para ahorrarme dolores de cabeza, ahí va a pasar. Entonces va a ser... Voy a resolver su 1. Y así nada más. O sea, lo importante no es la cantidad relativa realmente. Lo que importa aquí es el precio relativo. P sub X sobre barra sobre P sub C sobre barra AR1. Son gráficas muy simples y como pueden ver, caben en un espacio limitado. Les voy a dar espacio, ¿ok? Pero entonces la pregunta, si aparece en el segundo parcial o en el final, va a incluir los dos por lo general. La explicación con cajitas y gráfica, ¿ok? Si funcionan mejor haciendo la gráfica y las cajitas, antes de las cajitas, váyanse directo. No es Microsoft Forms, ¿verdad? Entonces váyanse directo al inciso B. Ok, muy bien. Entonces, hay una pregunta acerca de aranceles. Déjenme fijo en la hora. Miren la hora. Ok, nos queda tiempo. ¿Hay alguna pregunta acerca de aranceles? En línea, una. Carousel is can man februar order. Na Laura, ok, Google. La cantidad de que igual porque se contrarrestan los movimientos o para hacerme la vida más fácil. Ah, ok. O sea, no estamos usando matemáticas, entonces el desplazamiento puede ser así. Entonces, este es el desplazamiento de oferta relativa, es el de demanda relativa. Y ahí está. Ni siquiera le pueden poner nombre gráfica 1A. Ok. Vamos a borrar. Sí, recuerdo una actividad de SAFEC que era tráete pijamas. Vente en pijamas. ¿Se acuerdan de esa? Sí, cuando entramos. Sí, que mi laboratorista vino en pijamas y yo, ¿verdad? Que tienes 23 años. ¿Qué estás haciendo? Vamos a borrar. Sí, volví. Ok, entonces vamos a seguirle con subsidio a la exportación. Entonces déjenme. ¿No pasaría todo lo contrario? ¿Mande? O sea, con el subsidio no pasaría todo lo contrario. Casi. Ok, subsidio a la exportación. Ok, entonces ve. Subsidio. Profe, ¿puede cambiar el pizarrón, por favor? Sí. Subsidio a la exportación. Sí, es casi todo lo contrario, pero sí me gustaría que lo practicáramos a detalle. Hay profes que hacen eso. Con subsidio de exportación todo lo contrario y le siguen. ¿No? Pero, pues sí, no, a mí no me gusta eso. Subsidio a la exportación. Entonces, yo voy a abreviar esto como SX. Okay, entonces, ¿qué es un subsidio a la exportación? La palabra subsidio es media engañosa aquí. ¿Qué es un subsidio a la exportación? Dale, por favor, Tania, escoge una persona. La persona que más quieras en esta aula. Bueno. Sí, cuidado con este grupo, porque este es el grupo activo. El otro grupo son muy serios. Si tú dices, es que no conozco a nadie, pero nosotros tampoco. Así. Sí, sí. Ok, dale, Tania. SX. Ella se llama Eugenia. Ella se llama Eugenia. Eugenia. Eugenia, Tania, ¿de dónde nos visitas? Ok, ¿por qué no conoces a nadie? Es que soy de Eugenia arriba. De Genia arriba. Genia arriba. Ok. Subsidio a la exportación. ¿Eres de Tamaulipas, Tania? Sí. ¿De dónde? Vallehermoso. Ah, mira, yo viví en Matamoros. Eso es cerca.
Ok, entonces subsidio a la exportación. Tania, ¿quién escogiste? Eugenio, ¿verdad? Eugenia, dale, subsidio a la exportación. ¿Qué crees que sea? Como una donación, como si ganan dinero. ¿Mander? Es como una donación, no como que dan dinero. ¿Para hacer qué? Sí, muy bien, para exportar. Cuando el gobierno te paga para exportar. Ahora, hay dos formas de modelar esto. Una, creo una, nunca la he hecho, es que el gobierno entra a comprar para elevar el precio. A condición de que tú estés exportando el bien. La otra es que el gobierno pone un precio piso. Esa es la que yo voy a usar, es la más fácil de graficar y de modelar. Entonces, pago del gobierno a productores del bien exportado. Para que me entiendan, se paga para aumentar la producción con el fin de exportar. ¿Ok? Subsidio a la exportación. Es pago del gobierno a productores del bien exportado. Se paga para aumentar la producción con el fin de exportar. Estos son relativamente comunes. Sí, todavía existen. Aranceles ya están pasando de moda, aunque esos también todavía existen. Pero subsidios a la exportación todavía no se toma. Ahora, como dije, hay dos formas en las que el gobierno puede subsidiar exportaciones. Una, el gobierno te paga directamente. El gobierno le paga directamente al productor. Le paga. Directamente. Al productor. Por cada unidad que exporta. Dos, el gobierno pone un precio piso en el mercado doméstico. Para exportar el exceso de cantidad ofrecida. Ok. Entonces pone un precio piso, ¿se acuerdan? Intro a la micro, precio piso. Precio por arriba del precio en equilibrio. Crea un exceso de cantidad ofrecida. Ya se me pasó. Crea un exceso de cantidad ofrecida. No me asusta. No sé si les haya pasado el calambre en el chamorro. Sí. En la madrugada. Sí. Me pasó la planta del pie. El calambre en la planta. Sí. Eso es muy feo. Eso también. ¿Mande? Lo que le pasó a Rubén me está pasando mucho últimamente. Sí, me va. Y digo, ah. ¿Cómo? Ah, ok. Muchas gracias, Fran. El gobierno pone un precio piso. Que Pedales está compartiendo. No sé. El gobierno pone un precio piso en el mercado doméstico para exportar el exceso de cantidad ofrecida. No perdona nada. Esto sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos. Una razón por la cual Estados Unidos. Hubo una época en donde donaban un chorro de comida a países pobres. Era porque tenían un programa de precios piso para ayudar a los agricultores y no sabían qué hacer con el exceso de cantidad ofrecida. Entonces, lo regalaban a otros países. Doctor, una duda. ¿No se relaciona tal cual con este subsidio de exportación? Pero, por ejemplo, ¿qué haría el gobierno si no quiere que exporten cierto tipo de cosas? Por ejemplo, ahorita de que Estados Unidos no quiere que exporte nada a Rusia, ¿quién le hace de que hace con eso? Lo prohíben. Tienes que declarar. En aduana tienes que declarar el destino de la mercancía. Okay. Simplemente no hay embarcaciones que salgan a Rusia.
Ya. Ahora, es más fácil ahora porque Rusia también prohibió importaciones de varios países, entonces. Pero, o sea, ¿Rusia le está afectando, no? Sí, mucho. ¿Le está afectando todo el mundo? Sí. Ayer Bimbo dejó de mandarle cosas a Rusia. ¿Mande? Ayer Bimbo dejó de mandarle cosas a Rusia. Bimbo, ok. Por si quería saber. No sé, rusos. McDonald's también ya dejó de operar en Rusia. Pero los rusos van a perder peso, se van a poner todos en forma. Sí, o sea, Facebook. Ya no va a haber Facebook ni Instagram en Rusia. Había un meme que decía, se van a poner a trabajar. ¿Mande? Un meme que dijo mismo, se les quitan comida de chatarra, videojuegos, redes sociales. No sé si las están debilitando o así nomás. Sí, no me veo cara eso. Ok, ya no me nada más. Vamos a borrar aquí. Sí, entonces eso es, nada más te preguntan para dónde va, y si dice Rusia, no. Vamos a borrar aquí. Tiene que, bueno, si no quieres estar tan perjudicado, tiene que conquistar Irán. La única que tiene ya. El granero de Europa. No sabía. El lugar es más fértil de Irán. Lo cual es irónico porque por ahí está Chernobyl, pero. Hey, no, no, está bien. Si conquista Ucrania, sería Europa, o sea, o no comerciar con él o morirse de hambre. Ajá. Entonces van a volver a comerciar. A mi humilde opinión. Y es que le gana. Ok. Entonces, ejemplo 1B. Reino Unido. Decide subsidiar sus exportaciones de textiles. Lo voy a escribir de otra manera el jueves. ¿Esta es buena o mala idea? Lo voy a escribir un poquito diferente el jueves. Ahí quiero dejar la lección. Piénsenle en lo que dijo Perales, específicamente porque Perales dijo muchas cosas hoy, que los subsidios de exportación, los resultados son al revés. Ok, entonces piensen mucho en eso. También vamos a ver una cosa. Después de hacer este ejercicio, nos vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué ciertas políticas comerciales se aplican en el mundo si ya sabemos que no funcionan o son malas? Ok, a ver, nos vamos a hacer esa pregunta y luego vamos a entrar al debate de 1919 y citar a este señor John Maynard Keynes. Traje el libro por si acaso, pero no alcanzamos a ver eso. Ok, acerca de la paz cartaginesa. Bueno, entonces nos vemos, la mayoría de ustedes nos vemos al ratito en Historia del Pensamiento Económico. Aquí en línea nos vemos al ratito en Historia del Pensamiento Económico. Voy a dejar esto en el pintarrón un ratito más. Y pues muchas gracias por su atención a todos. Eso se usaba en un chorro. A ver, ¿no está mi compañero? Mi mamá. ¿Me da una abuelita? Sí, mi mamá, mi abuelita, iban de compras con eso. Que tiene más años que yo. ¿Qué? Está bien divertido. ¿Qué? La bolsita. Ah, sí. ¿Estás bien, Sara? ¿Necesitas ayuda con los libros? No, sí, pero... Ok, nos vemos. Gracias.
Gracias.